La quinta edición del triatlón Fromista Gran Premio CPA traía el viento como invitado estrella, y es que en los días anteriores a la disputa de la prueba, las condiciones meteorológicas ya vaticinaban lo que iba a ocurrir. El nivel de organización y de colaboración por parte de los voluntarios hacen que este triatlón crezca cada año y empiece a sonar con fuerza. Las 200 plazas de que dispone la prueba apenas duraron dos días, y el cartel de triatletas que venían a disputarla contaba con deportistas top a nivel nacional e internacional, como Laura Gómez, campeona de España de duatlón y triatlón cross, Rubén Ruzafa, cuatro veces campeón mundial de triatlón cross, Miguel Ángel Fidalgo, Perú Alfaro, tercero en la edición del pasado año en Fromista, Carlos Aznar, subcampeón mundial 2016, Esther Rodríguez, novena en el nacional de acuatlón, Maddy Márquez, campeona vasca de triatlón, el internacional Ramón Ejeda, Pello Osoro y la ganadora de la edición del pasado año, Luche Frades. El compromiso del Club Triatlón Fromista y del patrocinador principal CPA Quality Service es hacer un triatlón para los triatletas con todo lo que se necesita para poder disfrutar de este deporte sin mirar la cuenta de resultados. En definitiva, hacer la prueba que a ti te gustaría correr. Las mujeres tomaban la salida a las 4 en punto de la tarde, donde las favoritas en este segmento hicieron buenos los pronósticos. Laura Gómez y Esther Rodríguez salían las primeras del agua. Maddy Márquez se quedaba a 40 segundos. Y la gran favorita y ganadora de la edición 2018, Guruche Frades, lo hacía a 1:10. Pero todo esto iba a cambiar en el sector de ciclismo, donde Laura Gómez aguantó hasta el kilómetro 30 para ceder la ventaja que tenía sobre Guruche Frades, que entró en la segunda transición situada en la plaza de Tui con 45 segundos de ventaja sobre Laura Gómez, que tenía tiempo para dar ejemplo y no tirar desperdicios al suelo, y dejando a Maddy Márquez a más de 2 minutos y medio.
segmento a pie, Frades no tenía rival y fue administrando su ventaja hasta conseguir una victoria que aumenta su palmarés en esta prueba. La acompañaban en el podio Laura Gómez, que se dejaba en meta 5:30, y Esther Rodríguez, que conseguía adelantar a Maddy Márquez y llegaba a 9 minutos de la vencedora. Tendrían que esperar 10 minutos, hasta las 4 y 10, para comenzar la prueba. Los 1.500 metros de natación se disputaban a favor de corriente y con viento favorable, lo que presagiaba que los triatletas iban a pasar poco tiempo en las aguas del Canal de Castilla. Pero Alfaro, Miguel Ángel Fidalgo y Ramón Ejeda tomaban 30 segundos de ventaja sobre el 4 veces campeón mundial de triatlón cross, Rubén Ruzafa. Pello Osoro, un ganador en la edición 2017, se dejaba un minuto. El viento, que soplaba con fuerza, hacía muy dura la primera parte del segmento hasta el giro en Santillana de Campos, que lo volvería favorable, haciendo que las bicis prácticamente volaran, quedándose en algunos momentos prácticamente sin desarrollo. Después de la primera transición, Miguel Ángel Fidalgo comenzaba poniéndose por delante hasta que con un tercio de la prueba recorrido era adelantado por Rubén Ruzafa. Pero sería Pello Osoro el que finalmente llegaría primero a la T2, aunque casi con el mismo tiempo que Ruzafa. Fidalgo lo hacía a 40 segundos, que se antojaban poca ventaja para los primeros en el segmento a pie, pero Alfaro llegaba en cuarta posición a prácticamente 2 minutos. Osoro no quería contemporizar y ya desde la salida del box lo dio todo, pero al igual que el año pasado fue de más a menos y era adelantado por un Miguel Ángel Fidalgo que en apenas 3 kilómetros conseguía ponerse líder y llegar a meta superando el tiempo récord de la prueba, 1:46.08. En segunda posición entraría Rubén Ruzafa a 32 segundos y Osoro completaría el cajón, un podium al que Pello se lleva subiendo 3 años seguidos, y es que Osoro es ya todo un clásico en las inmediaciones de San Martín. Fromista se vestía de triatlón, en un fin de semana marcado ya en rojo para los amantes del deporte en la provincia, y es que esta prueba supone un pequeño empuje para dar a conocer aún más Fromista en el panorama nacional.
Ya estamos preparando la edición 2020. No te la pierdas. Just